Sean todos bienvenidos a Solo Tony Podcast. Sí, tenía un mes ya que no grababa. Le doy gracias a cada una de las personas que me siguen. Déjame quitarme esta máscara que estoy acostumbrado a andar con ella y ni siquiera me he quitado la máscara. Le doy gracias a todas esas personas que me siguen. Y me siguen en Facebook, YouTube, me siguen en Anchor, me siguen en Sprinkler. De verdad, gracias por apoyarme. Me han seguido apoyando aún yo durante un mes sin grabar. Y full agradecido. Tanto así que el tema de ahora se llama dar gracias. Dar gracias. Sí, es un tema muy importante que lo he podido practicar mucho tiempo en mi vida. Y es ser agradecidos con todo lo que me rodea, con las personas, con el trabajo, con la familia, ser agradecido aún con muchas situaciones que pudieras tú decir, ven acá, pero sea agradecido con algo que no te conviene o que aparenta mal. Sí, ser agradecido aún en esas situaciones. Eso es dar gracias, viene siendo como acontentarse con las cosas, o sea, sentirse contento, no importa la situación en la que esté pasando, que es diferente a ser conformista con las cosas. Que prácticamente es lo inverso totalmente de eso, que es cuando tú te sientes mal con lo que estás recibiendo, pero aún ahí te queda porque realmente no tienes una meta y dices que no tienes otro lugar, que eso es lo que te toca, cuando no necesariamente es así. Ser agradecido es sentirse contento aunque tengas otras metas, dar lo mejor donde estás. O sea, tú da lo mejor, no importa si tú entiendes que pudieras estar en otro lugar mucho mejor, pero tú da lo mejor ahí porque y te sientes agradecido por eso que tienes. Que es muy difícil para algunas personas porque no son agradecidos. Dar gracias se trata de eso, de ser agradecido, no importando la situación en la que estás, no importando dónde estás, si te gusta o no te gusta. Ser agradecido es sentirte contento con eso que tienes, porque tú pudieras decir, ah, no, que no me gusta este trabajo, no me gusta lo que hago, no me gusta con quién estoy, no me gusta dónde voy, ni la familia mía no me apoya él. Y ser sumamente mal agradecido con todas las cosas que tienes a tu alrededor. Y adjudico mucho a ese sentimiento de no sentirte bien, ser inconforme con lo que tienes, o conformarte, porque pudiera decir ser inconforme y pudiera malinterpretarse como, ah, no se siente conforme con lo que tiene. No, conformarte es un problema también, porque cuando te conformas, tú puedes decir, ah, no, o sea, lo que me toca, estoy bien aquí, y aunque no me guste el jefe, no me gustan los compañeros, no me gusta nada, esto fue lo que el Señor me dio, no necesariamente. Ser acontentado o ser agradecido es decir, ok, yo puedo seguir creciendo, yo puedo seguir mejorando, voy a dar lo mejor aquí, porque, o sea, gracias a Dios tengo esto y no me siento mal ni con el jefe, aunque pueda ser que sea un jefe abusador o que los compañeros no sean compañeros, sino que sean una persona que sean como un lastre. Ser agradecido con la situación que tú tienes ahí. Y podía la persona malinterpretar la situación de decir, ¿cómo tú puedes ser agradecido cuando te están dando cosas agres? Y es como la gente dice, si te dan limones, simplemente da una limonada. O sea, en esas situaciones media agria, media incómoda, ver las cosas positivas, ser agradecido y seguir mejorando, porque es la diferencia entre una persona que no es agradecida y una persona que sí es agradecida. Una persona que no es agradecida no hace las cosas bien porque se conforma con eso, pero no sigue creciendo. Una persona agradecida se acontenta con lo que está viviendo en el momento, pero sigue creciendo, sigue mejorando, sigue viendo como si se puede, puedo lograrlo, vamos para allá. Si hay alguien que no tiene el mismo punto de vista, no importa, yo tengo que seguir creciendo. Hay gente que se conforma, que dice, bueno, todo el mundo dice que yo simplemente sirvo para esto y punto, y no siguen
no tienen una meta, no tienen una imaginación, o aún pueden tener meta, pero simplemente se quedan varados en eso. Es una persona que se conforma con lo que tiene. No necesariamente es bueno, necesariamente es malo, pero se conforma. Y creo que la persona conformista tiene una situación que no es agradable, porque se sienten amargados con lo que tienen. Una persona amargada, lamentablemente, atrae o daña todo lo que a él le rodea. Una persona que es agradecida también da eso. Tú lo ves que dice, wow, este tigre trabaja hasta lo que no le toca, y tú lo ves siempre feliz. No quiere decir que en algún momento no se sienta triste, porque para eso están los sentimientos, y el sentimiento de la tristeza, el miedo y todo eso, no atrae a todo. La ansiedad es algo que está en el cuerpo para como un mecanismo para poder salir a flote y saber cuándo estás en peligro y todo eso, que fue un punto que hablamos anteriormente. Sino que es alguien que aun cuando está pasando un momento malo, aun cuando se siente triste, dice, no, ok, me pasó eso, pero tengo que seguir mejorando en esto. Siempre ve como la facilidad o el punto en el cual dice, no, si me quedo aquí, me voy a ahogar en mis penas. Y eso no es la forma de seguir hacia adelante, de seguir creciendo. A diferencia de una persona que no es agradecida, que es conformista, que dice, ah, no, esto es lo que me toca y ya, y voy a llorar todos los días, me voy a quejar todos los días y no voy a poder hacer nada. Miren, fíjense que, aunque no quiero tocar puntos políticos, siempre se da eso. Hay personas que ni siquiera salen a votar y luego se quejan del gobierno que otro grupo de personas eligió. Señor, si usted va a estar quejándose por todo lo que está pasando, simplemente vaya y vote por quien usted cree. Y si ese que le salió mal, vote por otro y cámbielo, pero no se queje si usted ni siquiera está haciendo nada para cambiarlo. Así que pensando en esas cosas, hay que ser agradecido. Aún con el gobierno malo que tengamos, tenemos que ser agradecidos, porque tal vez podemos tener algo peor, o se da el caso que te puedes quejar y todo, pero no haces nada para cambiarlo. Entonces decir, wow, nos tocó un gobierno malo, qué fuerte, vamos a buscar a alguien más, vamos a cambiarlo. Y aún ahí, esa acción, ese sentimiento de ser agradecido, tiene mucho que ver. Porque pienso que ser agradecido te libera de ser una persona amargada. Pienso eso, señores. Pienso que muchas de las personas que están amargadas es porque no son agradecidas. Simplemente siempre ven las cosas oscuras y grises. Nunca pueden ver algo blanco o de color. Siempre ven, ah, no, esto me está pasando porque me lo merezco, o porque me toca así, o porque está escrito en el libro de la vida y así tengo que vivir mi vida. No, señores, no estoy, y fíjense bien, no estoy hablando de ser una persona que se mienta a sí mismo, que dice, ah, no, esto tiene que ser con esfuerzo. Hay cosas que por más que te esfuerces, literalmente hay veces que tienes que dejarlo, pero una persona conformista no se da cuenta de eso ni siquiera. Una persona amargada no se da cuenta de eso, sino simplemente se vive quejando y sigue viviendo, y puede fácilmente vivir 20 años en esa situación y nunca cambiar. Una persona agradecida dice, wow, mira, necesito crecer, necesito cambiar. Qué bueno que tengo este trabajo, qué bueno que tengo con esta persona, qué bueno que estoy con esta persona, pero necesito darle un punto nuevo, o agarrar algo nuevo y mejorarlo, porque yo puedo, porque sí, aunque no siempre es fácil, muchas de nosotros queremos una cosa de un día para el otro y no necesariamente es así. Y una persona agradecida se da cuenta que las cosas no son fáciles y por eso también sigue hacia adelante. Porque dice, wow, mira, está bien, tengo esto, tengo lo otro, pero qué bueno, me siento bien, pero tengo que seguir mejorando. Una persona que no es agradecida se amarga fácilmente y dice, wow, esta es la persona con la que me toca vivir, esta es la familia que me toca. Lógicamente tú no vas a cambiar la familia, pero sí tú puedes cambiar como tú veas tu familia. Tú dices, bueno, mi padre me habló mal, mi madre me habló mal, pero ¿por qué me habló mal? ¿Tiene algún, o sea, tiene realmente razón?
Prácticamente una persona agradecida es objetiva, no necesariamente se llena solamente de sus sentimientos y dice, ah, no, esto es así, esto está mal y a mí me tratan mal, sino que una persona agradecida dice, wow, tal vez no en el momento se puede dar cuenta, pero luego le dice, mira, gracias porque tú me corregiste, nadie me había corregido, nadie me había dicho nada. Y también tenemos que cuidarnos de esas personas que son conformistas y están alrededor de nosotros. Y aunque nosotros seamos agradecidos, tenemos ese grupo de personas alrededor de nosotros y pueden cambiar nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Y de nosotros ser agradecidos por estar rodeados de esas personas que son conformistas, que no son agradecidos, también pueden amargarnos y tronchar nuestros caminos, tronchar, parar nuestro crecimiento, nuestras formas de ver las cosas. Y decir, ah, no, mira, así que yo soy, así que yo no voy a cambiar. Ay, he oído tantas veces esa frase. Yo soy así, yo no voy a cambiar. No, mi hermano, si usted ve que hay algo que le está afectando, que está afectando a las personas que están alrededor, y muchas de las personas te llaman a que cambie eso porque es algo que no aporta a la sociedad ni a tu vida, simplemente cámbialo. No seas amargado, no seas una persona mal agradecida, no seas alguien que se conforma aún en su situación de que yo soy así y nadie me va a cambiar. Si es malo, se cambia y punto, y se toma algo bueno. No es fácil, no es fácil. No me malinterpreten de que, ah, no, es fácil decirlos. Señores, yo lo he puesto en práctica todo, bueno, no voy a decir toda mi vida, pero sí la gran mayoría de ella, en la cual me di cuenta de que quejarse de todo no resuelve las cosas, sino es resolver las cosas que van a ayudarte a superar. Si te quedas pensando en amargarte, en sentirte mal, en que todo el mundo está en contra de ti, en que la sociedad, en que el gobierno, en que simplemente no vas a poder avanzar en tu vida. Y una persona que es agradecida, una persona que se siente bien con lo que tiene, dice, wow, mira, está bien, me está pasando esto, pero vamos a seguir mejorando, vamos a buscar la forma. Siempre es positivo a las cosas, a las personas agradecidas, porque le da gracias. Una persona que no da gracias se siente amargada. Una persona que no da gracias se estanca. Una persona que no da gracias simplemente no tiene metas. Y aunque la tiene, si no se cumplen en una semana, 2 meses, simplemente se rinde. Porque dice, wow, es que yo no sirvo para eso. No soy bueno para eso. Y no se dan cuenta que muchas de las personas que logran algo tienen 6, 8 años poniéndolo en práctica. Y por eso que son buenos. Tal vez tú tienes 6 meses viéndolo y te dices, wow, ese tigre o esa chica tiene 3 días practicándolo. Mira qué bueno, yo tengo 6 días y sigo siendo malo, sin saber, por ser conformista, por ser malagradecido, por amargarte. Simplemente no creces. Y si no me creen, simplemente, como siempre le digo, busquen información. Mi palabra no es absoluta. Y recuerden que luego que pongan en práctica, cuéntenme cómo les fue. Recuerden, esto es Tony Podcast. Síganme en Facebook, Anchor, Sprinkler, YouTube. Realmente agradecido totalmente por cada una de las personas que me siguen. Voy a tratar de hacer las cosas bien, o sea, hacerla semanal. Me disculpan las personas que me siguen. Muchísimas gracias y pasen buenas.